Muy buenos días. Soy Claudio Chua Huerta y esto es Latinos Diario, completamente en vivo este miércoles 14 de febrero. Gracias por estar conectados con nosotros. Aumenta la sequía en el sistema Cutzamala y además en otros estados del país. Ya la cosa no solo es problema del Valle de México. Estamos a 133 días, ojo, 133 días para llegar al momento cero, cuando si algo no cambia, alcanzará el Cutzamala el nivel más bajo de operación. Al corte de este 11 de febrero está al 38.7% de capacidad. De acuerdo con el promedio histórico, debería tener 75.4% y andamos al 38.7%. Conagua explicó que la presa Villa Victoria trae el 30% de capacidad, el bosque 58.3% y la de Valle de Bravo, la más grande de estas tres, está a 32.5%. Al menos 900 de las más de 2.000 colonias de la Ciudad de México ya han sufrido las afectaciones por esta falta de agua. Las alcaldías con mayor problema son Laco Utemoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón e Iztacalco. Pero le digo, no solo es la Ciudad de México. En Toluca, al menos 18 delegaciones también enfrentan escasez. Las autoridades esperan que el 26 de junio, el sistema Cutzamala alcance el nivel más bajo, el 26 de junio. Es decir, Pasando la elección, si es que los políticos tienen suerte de que este corte tenga que llegar hasta el 26 de junio y no es que se nos adelanta, por como estamos viendo las cosas, todo indica que esto se va a adelantar. La única salida a corto plazo, porque no tenemos de otra, y hay que esto decirlo de la manera más clara posible, no hay otra alternativa porque los políticos no le están entrando al asunto, no se están preocupando, la única salida a corto plazo es que haya más lluvias y que permitan recuperar los niveles en el sistema Cuchamala, Pero los expertos dicen que va a ser un año muy seco. Entonces eso tampoco pinta como una solución. Este martes, vecinos de Valle de Bravo, imagínense en Valle de Bravo que tienen un lago, protestaron en Conagua por la escasez en la presa Miguel Alemán, porque no le está tocando agua a esta gente y vive ahí en Valle de Bravo. No tienen agua y fueron a quejarse a las oficinas ahí en insurgentes. Cerraron parte de la circulación en esta que es una de las principales avenidas en la Ciudad de México. Mientras que el presidente López Obrador tuvo una reunión en Palacio Nacional para hablar sobre este tema con la gobernadora del Estado de México, la morenista Delfina Gómez, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y el director general de la CONAGUA, que es Germán Martínez Antoyo. Hablaron de estrategias para enfrentar esta crisis, pero no creen ustedes que... Cosas de fondo, cosas relevantes, soluciones al problema. Simplemente acordaron en esta reunión mantener los recortes de agua y hacerle llamado a la población para que la cuide, que no la desperdicie. Esas son las soluciones que tenemos con estos políticos. Esta es la segunda reunión que encabeza el presidente en un mes. Y le digo: el problema no es exclusivo del Valle de México, y entonces también tuvieron que revisar puntos prioritarios de crisis como Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, donde hay reporte de sequía en esos estados. Nos encantaría poder darles un reporte más amplio de lo sucedido, pero esto es todo lo que sabemos de parte de las autoridades que parecen no entender el tamaño del problema que ya tenemos encima. No un problema que se nos viene, un problema que ya tenemos encima. Así se está viviendo esta escasez de agua y ¿qué dicen las autoridades? que le van a pedir a la gente que la cuide. Vamos a seguir muy al pendiente, como lo hemos estado haciendo a lo largo de estas semanas en Latinos Diario, porque, insisto, estamos a 133 días de ese llamado día cero, si no es que se adelanta. De Palacio Nacional vamos al Senado porque hubo encontronazos, un agarrón entre Morena y el PAN ante la crisis de inseguridad que estamos viviendo en el país. En la sesión del Pleno, las senadoras Alejandra Reynoso del PAN y Claudia Naya del PRI, pidieron aprobar con carácter de urgente la propuesta de citar a comparecencia a los titulares del Gabinete de Seguridad. Estas legisladoras exigen una explicación de la violencia desbordada que traemos a nivel nacional. Morena, como siempre, entró al quite, salió a negar la realidad que vemos todos los días en el país. La senadora Lucía Trasviña sacó la clásica, le echó la culpa a los gobiernos del pasado. Prácticamente seis años después de su estrategia, siguen culpando a los anteriores. Según ella, el presidente López Obrador atiende las causas para erradicar la violencia. Acusó a la oposición de pagar millones de dólares para orquestar una campaña desde redes sociales contra el gobierno federal. Los tachó de canallas perversos, los mandó al infierno, con ese altísimo nivel de debate que los caracteriza. Ya no diga usted en la Cámara de Diputados que la cosa es terrible. Ya está en el Senado, en donde más o menos las cosas se solían mantener en un cierto nivel, traen una discutidera espantosa de niveles bajísimos, de los peores políticos que han existido en mucho tiempo, ¿eh? de todos los bandos. Los panistas contestaron. La senadora Lili Telles dijo que el gobierno de López Obrador es el brazo político del crimen organizado. Aseguró que cuando caminó al lado del presidente, se acuerda que era aliada, creyó que cumpliría la promesa de pacificar al país, pero que en lugar de trabajar por eso, quedó postrado ante el despliegue de los grupos criminales, que los empoderó y que ahora es cómplice. La panista Kenia López Rabadán también contestó a los señalamientos del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Aquí les platicamos que la acusó de estar detrás de una guerra sucia en redes contra el presidente y contra Claudia Sheinbaum. La panista señaló que el líder de Morena no cree que los hashtags narcogobierno, narcocandidata Claudia, narcopresidente López Obrador sean genuinos, porque es indiferente a las masacres que hay todos los días en el país. La oposición puso varios ejemplos, asesinatos de precandidatos, de políticos. Homicidios de familiares del senador morenista Ricardo Monreal en Zacatecas, que van dos. Atentados contra periodistas. Paro de transportistas en Guerrero por amenazas del crimen organizado. Ataques contra policías en Guanajuato, entre muchos otros. Nos podríamos aventar todo el noticiero si contamos el mes reciente de lo que hemos vivido. Aquí parte del agarrón que se dieron en el Senado por este tema de la violencia. Permítame, señora, déjenme hablar. ¿Qué han insistido ustedes en que. La violencia debe erradicarse con la violencia. No. Se están combatiendo las causas generadoras de esa violencia. Se está atendiendo al pueblo desde los niños, desde los jóvenes, desde los adultos mayores. Son unos perversos, son Concluya. unos canallas que el pueblo tiene el poder supremo de mandarlos por allá. Al infierno, allá deben de estar. Ustedes, ¿dónde están ahorita? ¿Dónde han estado estos cinco años? ¿Dónde han estado estos casi seis años? Apertechados tras las bardas de Palacio Nacional, asustados, agachados, postrado el presidente ante el crimen organizado, han empoderado a los criminales, no tienen vergüenza. Si algo ha traído Morena es muerte, son el brazo político del crimen organizado en México. No hay alguien más hipócrita que haya estado al frente del gobierno mexicano que ese López Obrador. ¿No cree, Mario Delgado, que el hashtag narcopresidente AMLO sea orgánico? ¿No cree que el hashtag... Narco, candidata Claudia, sea real. ¿Por qué no lo cree el presidente de Morena? Pues porque vive en otro planeta. Guardias Nacionales van, guardias Nacionales vienen, a cada una de las entidades federativas mandan más elementos, pero la situación no mejora. Y por más que en el gobierno y en Morena quieran voltear la cara, taparse los ojos, les brincan ejemplos de la violencia por todos lados, esta historia que le voy a platicar es de terror. En Guerrero, hombres armados entraron a las instalaciones del Servicio Médico Forense de Iguala, golpearon a los trabajadores, les quitaron los celulares y luego pasaron a una cámara de refrigeración, tomaron un cadáver y lo incendiaron. Un muerto. Ya estaba muerto en el servicio médico forense y llegaron a prenderle fuego al muerto. Los sicarios escaparon. Esta persona calcinada habría muerto por ingerir líquido de frenos para coche. Ingresó al CEMEFO el lunes 12 en la mañana. Todavía no habían reclamado el cuerpo. Esta no ha sido la única agresión contra las instalaciones del forense en Iguala. Hace más de tres años, en mayo de 2020, un grupo criminal sometió a los empleados para robarse también un cadáver. En julio de ese año, un comando valió la fachada del edificio. Pero eso no fue todo. Ahí mismo en Iguala mataron a otro transportista, a Tomás Reina Abarca, líder de la organización de taxis Real de Oro. Lo atacaron en las oficinas, en la colonia Adrián Castrejón. No hay un solo detenido. Mientras que en Chilapa, transportistas y maestros denunciaron que han recibido amenazas del crimen organizado, los choferes suspendieron el servicio de la ruta Chilapa-Chilpancingo y los autobuses de la ruta Tlapa-Chilpancingo. Tampoco hay clases presenciales en las escuelas de nivel básico de Citlala ni en las que están sobre la carretera Chilapa-José Joaquín de Herrera. De las autoridades locales, mejor ni hablamos. Mientras Chilpancingo está en llamas, la alcaldesa Norma Otilia Hernández de Morena volvió a minimizar el caos que hay en su municipio, el desgobierno que trae. Esta es la que se sienta a desayunar con criminales. Ahora salió con que la gente de Chilpancingo ya aprendió a vivir con la violencia. Dijo que desde hace 15 o 20 años los crímenes ya son muy agresivos y que por eso la sociedad pues debe aprender a vivir sin miedo. Mal de muchos consuelo de tontos dice el dicho. Según la alcaldesa, tuvo una reunión con dirigentes transportistas, les pidió reiniciar operaciones en la zona. Y la que de plano sigue sin dar la cara es la gobernadora de Guerrero, la también morenista Evelyn Salgado, en un comunicado que compartió en redes sociales dijo que pidió reforzar la seguridad en la capital del Estado, ahí en Chilpancingo, con 100 elementos más y que también le pidió a la Fiscalía del Estado una investigación. Guerrero, lo venimos diciendo desde hace semanas, ya no es un Estado, eso ya no se puede considerar un Estado en la extensión de la palabra, gobierna el crimen organizado en las alcaldías, en el gobierno estatal. Aquí tienen las palabras de la alcaldesa Norma Otilia Hernández sobre esta violencia en Chilpancingo y que pues ya mejor se acostumbren. Hay un tema de guerra más psicológica por medio de las redes. Creo que ha magnificado, si ustedes recordarán, creo que desde hace 15, 20 años había, cuando inicia este tema de la violencia, pues era súper agresiva, verdaderamente muy complicada, que no salíamos, no salíamos de las casas, creo que incluso las escuelas se suspendieron y posterior hemos aprendido a vivir con esto. Novedades en el caso Colosio. La fiscalía general de la República determinó que Mario Aburto, asesino confeso del ex candidato presidencial del PRI, no fue víctima de tortura. No encontraron elementos que probaran las acusaciones contra servidores públicos y ex funcionarios. En la lista de presuntos torturadores están el actual aspirante al Senado, el priista Manlio Fabio Beltrones y el expresidente Carlos Salinas de Gortari. La investigación de la Fiscalía parte de la denuncia de Aburto ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Señaló que al detenerlo, el 23 de marzo del 94, policías de la entonces Procuraduría General de la República lo torturaron para obtener la confesión y señaló directamente ahí a Beltrones, que en ese entonces era el gobernador del Estado, el gobernador de Sonora. Mario Aburto aseguró que actuaron por órdenes de Salinas. Tras el dictamen... La fiscalía que encabeza a Alejandro Gertzmanero informó que no ejercerá acciones penales contra ninguno de los acusados. Es más, propuso archivar la averiguación previa. La defensa de aburto ya impugnó esta resolución. En octubre del año pasado, el Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca invalidó la condena de 45 años de cárcel. En esa misma sentencia, ordenó a la fiscalía investigar los presuntos actos de tortura. Detuvieron a Ismael Figueroa, el ex líder del sindicato de bomberos de la Ciudad de México. Él encabezó la organización durante el gobierno del periodista Miguel Ángel Mancera. A las 5 de la tarde de este martes, elementos de la Fiscalía General de la República lo agarraron en el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta. Ahí llegó desde Canadá. Es señalado por distintas irregularidades al frente del sindicato, malversación de fondos. Bomberos también acusaron que Figueroa los hostigaba para que renunciaran y entonces él pudiera vender las plazas. Mujeres también lo denunciaron por acoso laboral y violencia de género. En 2018 buscó una diputación con el PRD, la perdió. Un año después la Contraloría abrió una investigación en su contra y lo inhabilitó por 20 años. Tenía una orden de aprehensión emitida por un juez federal y también una ficha roja de la Interpol. Por eso lo agarraron en Vallarta llegando de Canadá y ya lo trasladaron al reclusorio sur de la Ciudad de México. De regreso a la arena política comenzaron las negociaciones entre Morena y la oposición en la Cámara de Diputados para discutir 22 iniciativas. En esas 22 van las reformas presidenciales, las 20 que le mandó el presidente López Obrador. Como 21 aparece la propuesta de Morena para reducir en la Suprema Corte de Justicia a cuatro de los 11 ministros los votos y declarar en automático la constitucionalidad de una reforma impugnada. Y luego de 22... Va el proyecto de reducir de 48 a 40 horas laborales la semana que impulsan tanto Acción Nacional como Movimiento Ciudadano. Ignacio Mier, de los diputados morenistas, el coordinador, echó para atrás la aprobación en fast track, y esto fue clave, de la propuesta que traían ahí en Morena para invalidar demandas de amparo contra leyes o actos de la autoridad con los votos de cuatro ministros. Con esta negociación fue clave. El avance de estas 22 iniciativas, el avance al menos para discutirlas. El oficialismo planeaba dictaminar esta polémica ley este jueves en la Comisión de Justicia, pero los coordinadores de PRI, PAN y PRD amagaron con no aprobar ninguna iniciativa y entonces ahí fue como comenzaron a negociar. Habrá también una serie de foros, de foros donde ampliarán el análisis. De acuerdo con lo pactado en la Junta de Coordinación Política, comenzarán con la presentación de las propuestas a partir del lunes 19, es decir, el lunes de la próxima semana. La idea es que se voten estas iniciativas, estos proyectos, antes de que termine el periodo ordinario de sesiones en abril, momento en que las campañas rumbo a la presidencia se estarán a mitad de camino. Esto en la Cámara de Diputados. Y en el Senado, Movimiento Ciudadano apuró a la bancada de Morena a desahogar la mitad de las 20 propuestas del presidente López Obrador. Clemente Castañeda, que es el líder de los senadores de MC, anunció que empujaría algunas. Destacan todas las de derechos sociales. Básicamente, Movimiento Ciudadano dice: Nosotros sí empujamos el tema de darle mayor peso y mayor voz a los pueblos indígenas, el tema de las becas, el tema de los adultos mayores, bienestar animal, el tema del salario mínimo, el trabajo juvenil. Movimiento Ciudadano dice: Nosotras sí vamos con esas. También, Salud Universal vivienda para trabajadores, alimentación, protección del medio ambiente y del agua y el tema de las pensiones. En este último de las pensiones dicen el movimiento ciudadano, sí jalamos, pero hay que revisar bien de dónde va a salir el dinero. Y una buena, con 76 votos a favor, el pleno del Senado también aprobó una reforma para prohibir los matrimonios infantiles en las comunidades indígenas. Esta reforma establece que los derechos de las niñas y los niños están por encima de los usos y costumbres de una comunidad, nada de que en la comunidad se usaba cazar a los niños de 13, 14 años, no, ya no, está por encima el bienestar. Sobre el debate de las iniciativas en San Lázaro, sobre estas 22, esto es lo que dicen Ignacio Mier de Morena y Jorge Romero de El Pan. No es cierto que los doblegaron. Este, no, al contrario, yo fui el que lo propuse, yo lo planteé porque yo creo en el espíritu democrático. No necesariamente tiene que ver con que coincidimos, porque va a haber diferencias. Con el, la idea de que los mexicanos sepan de qué estamos hablando, es que se incorpora este, esta iniciativa en la agenda que forma parte de los diálogos nacionales. Han querido poner en el orden del día a la, a la brava, a fuerza. Eso por supuesto que no lo vamos a permitir. Es una iniciativa que destruye la garantía. ...que cualquier ciudadana mexicana o mexicano tiene al ampararse. Tira al suelo el juicio de amparo en este país. Lo cual significa que no habrá de votarse en estos días. En la Suprema Corte de Justicia también estuvo el día interesante. Las y los ministros anularon el delito de corrupción en la Ciudad de México. Vamos a explicarlo. En 2021, el Congreso local aprobó una reforma para incorporarlo al Código Penal con la intención de endurecer las penas por los actos ilegales de funcionarios y particulares. Pero esos actos ya estaban tipificados desde hace décadas, obviamente. En ese año, 20 organizaciones no gubernamentales criticaron la reforma porque la veían como una amenaza. Por ejemplo, la Comisión Nacional y la Comisión Local de los Derechos Humanos impugnaron esa ley, consideraron que la redacción era confusa y que ponía en riesgo la seguridad jurídica de las personas. La reforma llegó de iniciativas de la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y de las diputadas morenistas Marta Ávila y Valentina Batres, hermana de la hoy ministra de la Corte, Lenia Batres y del hoy jefe de gobierno Martí Batres. Este martes 13, la mayoría de la Corte votó a favor de invalidar casi todo el artículo 256 del Código Penal de la Ciudad de México. Solo Lenia Batres lo hizo en contra del proyecto. El fallo no elimina los delitos tradicionales ya sancionados como enriquecimiento ilícito, cohecho, abuso de autoridad y tráfico de influencias. El tipo penal anulado establecía que comete el delito de corrupción el servidor público que realice o deje llevar a cabo lo que la ley le impone cumplir. Básicamente, el Congreso de la Ciudad de México quería que todos los delitos de los servidores públicos y particulares involucrados con ellos fueran modalidades de corrupción. Con eso aumentarían las penas previstas. El ministro Javier Laines elaboró el proyecto para revisar esta ley, explicó que el delito tenía problemas para definir la conducta que se debe sancionar. Pardo Rebolledo, otro ministro, consideró que el tipo penal era redundante. Luis María Aguilar recordó que como solo castiga a servidores públicos y no a particulares, es contrario al sistema nacional anticorrupción. Por estas razones, el Pleno consideró que ese artículo de la Ciudad de México violaba el 108 de la Constitución. Diez ministros votaron a favor y, como lo comenté antes, solo Lenia lo hizo en contra. Como no logró convencer con argumentos al Pleno, pues optó por quejarse otra vez en redes sociales. Afirmó que la resolución favorece a quienes hubieran sido sancionados. Jorge Álvarez Maínez, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, denunció guerra sucia ante el INE. En redes sociales acusó que incrementaron los ataques de PRI y PAN a través de bots y trolls. Aseguró que son los mismos que impulsan la campaña contra el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum, señalados de estar aliados al narcotráfico. Álvarez Maínez, una vez más, Movimiento Ciudadano, una vez más, haciéndole la tarea al presidente y a los suyos. Álvarez Maínez aprovechó la denuncia para insistirle al INE que debe contabilizar el gasto millonario que hacen los otros partidos de oposición en esta clase de cosas, en los bots y en los trolls. El precandidato mostró el documento de la queja en materia de fiscalización, en la que acusa a la coalición Fuerza y Corazón por México de Pripan y PRD de la omisión en el reporte de gastos, además de aportaciones prohibidas para hacer campañas digitales en su contra. Hablando de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky concretó el registro como candidato de MC a la jefatura de gobierno ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, retó a Clara Brugada, de Morena y Aliados, y a Santiago Tabuada de pri prd a debatir, les dijo que no se rajen. Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez no tuvieron actividades públicas, las otras precandidatas a la presidencia. El gobierno de Nuevo León cedió la operación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado, la UIFE. Ahora será autónoma y dependerá de la Fiscalía Bajo el mando de Pedro Arce Jardón, responsable de despacho. El gobernador Samuel García de Movimiento Ciudadano emitió un decreto donde señala la separación de la UIFE de la Tesorería Estatal. No crean que Samuel lo hizo como un acto de buena fe, más bien no le quedó de otra, porque tuvo que hacerlo en respuesta a un emplazamiento de la Suprema Corte de Justicia que le dio hasta este miércoles para cumplir con la orden de separarla. Desde junio de 2022, Samuel rechazó publicar la medida aprobada por el Congreso local para evitar que entrara en vigor. Y la Corte le dice, ni modo, lo tienes que hacer. La Unidad de Inteligencia Financiera Estatal de Nuevo León ya no responderá entonces a las órdenes del gobernador en turno, podrá investigar de forma independiente. En un plazo de 60 días tienen que designar a un nuevo titular de esta WIF Estatal en Nuevo León. En respuesta, Samuel García acusó al PRI y al PAN de quitarle esta unidad. Advirtió que el Estado continuará con la investigación de temas de corrupción. También dijo que impugnará la transferencia con una demanda de amparo. Dijo que la unidad de inteligencia financiera del Estado no tiene por qué ser autónoma. Pues no, no conviene. El gobierno sigue con los apapachos a Pemex. Ahora le perdonó miles de millones de pesos en impuestos. Petróleos mexicanos no pagará por el derecho de utilidad compartida ni la extracción de hidrocarburos. Por el monto de octubre, noviembre y diciembre del año pasado, además de enero de este año, Pemex acumuló una deuda de aproximadamente 86.640 millones de pesos. Esto de acuerdo con el Sistema de Información Económica del Banco de México. Según el diario oficial de la Federación, el presidente López Obrador perdonó la deuda para continuar con el apoyo a la exploración y extracción de hidrocarburos en el país. Esto nos lo quieren vender, ya sabe, como siempre en el gobierno, color de rosa. Pero lo voy a resumir. La cosa está tan de la patada en Pemex que ya no tienen ni para pagar los impuestos. Pero el agrónomo que la dirige, ahí anda haciendo negocios con Cuba y Venezuela a todo lo que da, poniéndole hasta el tapete al embajador venezolano para que entre a sus oficinas. Le llovieron críticas al ex fiscal plagiaria de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Este domingo 11, fíjese, ¿eh? el domingo asistió al programa Respondes o Resbalas de Canal 11. Fue el domingo, pero pues la cosa es que nadie ve ese contenido nunca y entonces apenas comenzó a circular en redes sociales el ridículo que usted va a ver ahorita. Esta fue la primera emisión con el horario de las seis y media de la tarde. Ese programa de Canal 11 lo conduce nada más y nada menos que Eddie Small, el vocero de Clara Brugada, la precandidata de Morena a la jefatura de gobierno, Daniela Cordero, que es la esposa de Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, además de Yasmín Jalil. Ernestina Godoy participó en un concurso de Cultura General. Falló al dar el nombre del autor del poema Lo comprende mi corazón, respondió que era Amado Nervo en lugar de Walcoyotl Y como castigo, como castigo a ella, pero pues también a los pobres televidentes del Canal 11, la retaron a mostrar sus mejores pasos de baile. Y entonces Ernestina aceptó muy sonriente y bailó el jarabe tapatío. Obviamente este video se viralizó en las redes sociales, la ex fiscal plagiaria olvidó la seriedad, y un día después, el lunes, Anunció que ya había concretado el registro como candidata morenista al Senado. Es que estoy viendo las imágenes a la par de lo que le estoy contando. Aquí tiene a Ernestina Godoy con dotes de gran bailarina en el Canal 11, que se ha convertido en una máquina de propaganda a favor de Morena gracias al hombre de las antenas fantasma y el desastre en el sistema público de radiodifusión, Genaro Villamil, quien, por cierto, ya terminó su periodo al frente del SPR. Y sigue ostentándose como el presidente del Sistema Público de Radiodifusión que abarca Canal 11, Canal 22 y algunas estaciones de radio. A Genaro Villamil ya se le acabó el plazo. No ha conseguido los votos necesarios en el Senado después del desastre que trae, pero él sigue presumiéndose, al menos en redes sociales, como el presidente del SPR, usurpando funciones. Y lo dice la ley. Su periodo ya acabó. Bueno, el Canal 11 es parte de esta maquinaria que ha orquestado Genaro Villamil para promocionar a Morena y esta clase de cosas. Baila el jarabe tapatío. Ay, me encanta. Wow. Vamos a ver qué tal va. A ver si en sus casas también van a bailar. Ah, ah. Son mujeres de retos y cumplidoras. Hasta bien baila, güey. ¡Bravo! No nos ¡Aquí en el estudio, por favor. ¿Qué más le puedo decir? Esta mañana dos microsismos sacudieron a varias alcaldías de la Ciudad de México y vaya que se sintieron fuerte acá al sur de la Ciudad de México, lo sentimos durísimo. El primero ocurrió a las con 6:42 minutos, tuvo una magnitud de 2.8 y un minuto después llegó el segundo de 1.8, ambos con epicentro en La Magdalena Contreras de acuerdo al sismológico nacional. Se sintió en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc. También le digo al sur en otras, Por lo menos acá, nosotros al sur, lo sentimos y fuerte. Estábamos ya aquí en las instalaciones de Latinos y sí, sí se sintió. El jefe de gobierno Martí Batres descartó daños, dijo que solo había quedado en el susto. Lo mejor de las internacionales, Brenda Peña. Brenda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos ¿Tú, días. ¿tú, buen día? No sentimos el temblor tanto. Veníamos, yo creo, bajando de las escaleras. No sé no qué no pasa. No, no yo no lo sí, sentí? Yo ya estaba ahí en la oficina y sí lo sentí vaya manera sí. de empezar este día. Venga. Vamos a la información internacional. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el juicio político contra Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional. Esto por la crisis migratoria en la frontera con México. Los legisladores lo acusaron de realizar políticas laxas que fomentan el cruce ilegal de personas. El proceso lo avalaron por una mínima diferencia, de hecho fueron 214 a favor, 213 en contra. La Cámara responsabilizó al secretario de Seguridad Nacional de no hacer cumplir las leyes de migración estadounidenses. Los republicanos aseguraron que esta omisión provocó flujos récord de migrantes. También lo acusaron de hacer declaraciones falsas al Congreso. El voto que hizo la diferencia fue el del republicano Steve Scalise. La semana pasada él no pudo estar, recibió un tratamiento contra el cáncer, pero regresó a Washington justo para esta sesión. Ahora el juicio político deberá discutirse en el Senado, aunque es poco probable que aprueben la destitución de Alejandro Mallorcas. Los demócratas pues tienen la mayoría. Esto no pasaba hace más de 150 años allá en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó los ataques de Donald Trump contra la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Aquí le platicamos que el sábado 10 el expresidente dijo que no solo iba a permitir, sino que iba a animar a Rusia que hiciera lo que le diera la gana. A los países miembros de la organización que no pagaran los montos establecidos. Biden respondió que los comentarios son una invitación para Rusia a invadir a los aliados de Estados Unidos. Alertó que el mensaje del republicano es una señal peligrosa y ante estadounidense al mundo. Aquí tiene las palabras de Biden. No otro presidente de nuestra historia ha down to un dictador ruso. Let me say this as clearly as I can. I never will. La persona que murió en el tiroteo en el metro de Nueva York ocurrido este lunes 12 era un mexicano. Obed Beltrán Sánchez tenía 35 años de Tehuacán, Puebla. El cónsul de nuestro país en la ciudad Jorge Islas... Dijo que van a brindar apoyo y toda la asesoría consular para la familia. Aquí le contamos que dos grupos de jóvenes pelearon en un tren. Al llegar a la estación Mount Eden, uno de ellos comenzó a disparar. Bueno, una bala perdida alcanzó a Obed Beltrán y lo mató. Cinco personas más resultaron lesionadas. El Departamento de la Policía de Nueva York ya busca al responsable. Seguimos en Estados Unidos, un coche se estrelló contra una sala de emergencia de un hospital en Austin, en Texas. Ocurrió en el Centro Médico San Davis, North Austin. El conductor murió, otras cinco personas resultaron heridas, entre ellas dos niños. El director médico informó que a ocho pacientes los trasladaron a otros hospitales. El Departamento de Justicia dijo que el accidente pues, no parecía ser intencional, aunque aseguró aún está bajo investigación. Una fuerte tormenta invernal golpeó el noreste de Estados Unidos. Más de 35 millones de personas están en alerta en Washington, en Connecticut, New Hampshire, en eh, Nueva Jersey. La acumulación de nieve y las bajas temperaturas provocaron el cierre de escuelas, de oficinas administrativas, bueno, hasta los tribunales. Es una locura esto. Este martes, cerca de 1.500 vuelos resultaron afectados, principalmente en Nueva York y Massachusetts. En Pensilvania, un joven de 20 años murió al chocar contra un poste cuando conducía una motonieve. Aquí tiene parte de los estragos de esta tremenda tormenta invernal. Otras cosas, representantes de Estados Unidos, Egipto, Israel y Qatar ya reiniciaron las conversaciones para una nueva tregua en Gaza. Este martes 13 se estuvieron un encuentro en El Cairo en otro intento por acordar una nueva pausa. Por un lado, jamás insiste en firmar un acuerdo solo si Israel pone fin a la guerra y retira a todos los soldados de la región mientras que tel aviv exige la entrega de los rehenes y advierte que no van a cesar los ataques a la par del ejército israelí lanzó una embestida contra rafah en esta zona hay casi dos millones de personas desplazadas justo por la guerra esto a pesar de las promesas de las fuerzas de defensa de israel de salvar a la población civil. Así la información internacional, Claudio. Gracias, Brenda. Y nada más para añadir, en esto último se está dando a conocer que Israel lanzó una serie de fuertes ataques hacia la frontera con Líbano, hacia el norte con Líbano, después de que algunos misiles desde Líbano, de Hezbollah, llegaron a una ciudad al norte de Israel. Vamos a estar al pendiente. Gracias, Brenda. Muy bien, buen Vamos día. ahora a lo mejor de los deportes con Pia Ramos y Alex Orbañanos. ¿Qué onda, Pia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Clau, ¿cómo, Clau, ¿cómo estás? Hola. Buenos días. Sí, buenos, buenos días, días Pia. Buenos días. Tenemos que comenzar hablando de la Champions League porque el Real Madrid y el Manchester City comenzaron con el pie de derecho esta fase de octavos de final. El conjunto español venció al Leipzig 1 por 0 con un gol solitario de Brahim. Ojo, eh. El Real Madrid no jugó bien, no se vio bien ayer en Alemania. Los que sí se vieron muy bien fueron los, inglés, los ingleses del Manchester City que derrotaron 3 por 1 al Copenhague. En este, gol de, en este partido de ida con goles de De Silva, De Bruyne y Foden. Este miércoles 14 continúa la acción europea con un duelo que se antoja muy interesante, el PSG contra la Real Sociedad, al mismo tiempo que la Lazio va a recibir al Bayern Múnich. Ojo, hay unos rumores bien extraños de que Mourinho podría estar cerca del Bayern Múnich. ¿Sí? Dicen que está empezando a aprender alemán, el portugués. Vamos a ver si es cierto. Luego dicen que si el río suena es porque, porque agua. Agua lleva. lleva. Es que el, el Bayern México las cosas no están saliendo bien. Acaban de perder con el Bayern Leverkusen. La Liga se les puede escapar y en la Champions no me parece que tengan eh, tampoco ese. Nombre y ese mote de favoritos, como lo han tenido en ocasiones anteriores, así que el equipo de Thomas Tuchel podría eh, estar viviendo sus últimas horas en el banquillo. Nos vamos a Concacaf de la Champions de Europa, nos vamos a la Champions de Concacaf, donde también hubo actividad en esta Copa de Campeones. Y este martes 13, las Chivas sellaron la eliminatoria contra el Forge FC. El juego terminó 2 por 1 a favor del Guadalajara, con marcador global de 5 por 2. No sufrieron prácticamente los de Fernando Gago. La noche de este miércoles hay dos. Dos partidos más a las 7 de la noche los Tigres van a recibir en el Volcán a los Whitecaps de Vancouver, uno por uno está la serie al momento es digamos el más parejo más allá de que América, más tarde a las 9 y cuarto va a recibir al Real Estelí y va perdiendo, va en desventaja dos por uno contra el equipo de Nicaragua, sin embargo, bueno, pues el equipo de Canadá, el equipo de Vancouver, sí representa mayor reto Guardando todo el respeto para el Real Estilí, que ya le pegó al América allá en Nicaragua. Y en la atención porque se informó ya la final de la Copa Libertadores se va a, debut, se va a disputar perdón, en Buenos Aires, Argentina. Esto ya se confirmó. Falta definir el estadio, el día, pero la ciudad ya está confirmada. Y bueno, pues evidentemente esto nos lleva a pensar que puede ser o el Monumental de River Plate uh -huh. o la bombonera de Boca Juniors el Monumental le caben 84 mil aficionados a la bombonera alrededor de 54 eh, me parece que van a aguantar un poco a saber pues qué equipos se perfilan para llegar y sobre eso tomar una decisión. Ojo, las últimas cinco ediciones de la Copa Libertadores las han ganado equipos brasileños. A ver si esto motiva, a ver si esto ayuda a que el fútbol argentino recupere ahí un poquito el protagonismo. Mira, que sea donde sea, pero que no haya escenas de violencia, que es lo que nos ha acostumbrado mucho el fútbol sí. de, Sud de Sudamérica. Vámonos ahora al Super Bowl, porque tenemos que seguir hablando del Super Domingo que acaba de suceder, porque este Super Bowl 58 batió marcas más allá del campo. Eh, en apuestas este año, la suma invertida alcanzó los 180. 5.6 millones de dólares 6 millones más que la cifra más alta que había sido en 2022 ojo esto en el estado de Nevada justamente solamente Nevada solamente ¿sí? en Nevada que donde es el juego legal es el Que es digamos un referente porque ahí están las Vegas no exactamente ahí andaba todo el mundo apostando estas imágenes tú no, sí, todavía estoy un poco ardida de esa apuesta porque yo. Estuvimos a nada. A, estuvimos a nada. De acuerdo con datos de ESPN, entre las 182 casas de apuestas deportivas de Las Vegas, hubo una ganancia neta de 6.8 millones de dólares. Y ojo, fíjense que las ganancias, o sea, se, se apostó la mayor suma, pero las ganancias no fueron tantas. ¿Por qué? Porque mucha gente le apostó al overtime. Que fue lo que sucedió, y esa apuesta pagaba 10 dólares por cada uno invertido. Ya, Así que, que si sí. alguien le metió al overtime, felicidades. Este martes, aquí les contamos que 123.4 millones de personas vieron el Super Bowl, 7% más que el año pasado, y pues es hasta ahora el número más alto de, eh, de la historia para de, de audiencia del Super Bowl. Pues sigue rompiendo récords la NFL, es una máquina impresionante de hacer bien. dinero. Además. Esto es en apuestas deportivas. Tú que estuviste ahí, Pía, me imagino que al casino no le fue mal tampoco. ¿no? Para nada. Eh, dicen que la casa siempre gana y, como bien lo dices, pues esos 50 dolaritos que todavía le debemos a Pía, por cierto, pues también forman parte. No sumaron para las ganancias de los casinos, pues perdimos la apuesta, desafortunadamente. En información del boxeo, Saúl Canelo Álvarez ya confirmó que va a pelear el sábado 4 de mayo en Las Vegas, regresando nuevamente a la ciudad del negocio. Lo que no definió es el rival al que va a enfrentar, pero aseguró que esto estará resuelto la semana que viene según reportes podría ser contra Germán Charlo el hermano de Germán, con quien ya peleó en septiembre prácticamente el mismo nombre pero bueno habría ahí un conflicto y una revancha familiar Terence Crawford es otro de los nombres que se maneja y atención David Benavides es uno de los que más desearía el público que es pues aficionado al boxeo que se pudiera ver las caras con el Canelo pero pues el Canelo dijo que no va a enfrentar a un mexicano. Si bien Benavides nació en Phoenix, él, él pelea con la bandera de México, bajo la bandera de México, como un mexicano más. Se trata de un mexico americano. Y bueno, pues esto estaría eh, alejando la posibilidad de que se vea con Benavides, lo que recibió y le dio muchas críticas al Canelo, porque dicen que está huyendo de este gran pugilista mexicano. El Canelo de 33 años planea seguir en el ring por lo menos otros cinco años, es decir, hasta cumplir 38. Por cierto, hablando del Canelo este martes 13 estuvo también con la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en el video que se compartió por parte de la exjefa de gobierno. No dicen mucho, pero posaron para la foto y aseguraron estar orgullosos uno del otro. Sheinbaum calificó a El Canelo como un símbolo para el país. Bueno, pues se imaginarán ayer cómo le fue al Canelo, le pegaron por todos lados, primero por huir de Benavides y después, bueno, pues por aparecer con la precandidata. Así no fue, no fue un buen día para el Canelo no. Álvarez en redes sociales, pero bueno, ahí están las imágenes. El Maratón de Sevilla va a rendir homenaje a Kevin Kiptum. Aquí le contamos que el maratonista keniano de 24 años murió en un trágico accidente automovilístico, donde también falleció su entrenador, Yerbaez Hakisimana. Este domingo 18, los participantes del maratón van a guardar 42 segundos de silencio antes de que comience la prueba. Eh, una semana antes de que Kiptum muriera, eh, pues eh, estaba preparándose, porque recordemos, él rompió el récord del Maratón de Chicago con 2 horas 35 segundos y se atojaba un súper desafío en París en los Juegos Olímpicos de París contra Eliud Kipchoge que también es uno de los hombres más rápidos del mundo por cierto en información de última hora se acaba de reportar que tres sospechosos fueron aprehendidos porque visitaron la casa de Kiptum un día antes de que se diera el accidente su padre reporta esto y ahora están siendo eh, pues investigados porque obviamente la muerte no solamente está siendo investigada como un accidente porque parece que hubo juego sucio estaremos al pendiente de estas noticias una Tragedia de verdad lo que sucedió en el mundo del atletismo la semana pasada. Tragedia completamente. Vamos a hablar del automovilismo. Dice es que Christian Horner estuvo presente en el día de filmación o de prueba secreta del nuevo monoplaza de Red Bull. Atención, ya lo habíamos comentado aquí con lo que está sucediendo alrededor de Christian Horner. Eh, Red Bull. Parece abrir una investigación en su contra por un presunto abuso laboral. Esto lo informó el diario neerlandés eh, Telegraph. Y bueno, pues a pesar de esto, el jefe de Red Bull tiene previsto asistir este jueves 15 a la presentación del RB20, el monoplaza de la escudería para el 2024. Esto que será en la fábrica de Milton Keynes. Y bueno, pues hay que estar muy pendientes porque si bien... De Telegraph es un, un diario muy confiable, además, bueno, pues tiene muy buenas fuentes en nivel automovilístico. En la Fórmula 1, Pietulus, ahora sabrás mejor, se acostumbra a hablar con mucha claridad, comunicados por parte de los organizadores, comunicados por parte de inmediato de las escuderías. Y no se han pronunciado respecto al caso de Horner. Entonces, me parece que hay que ser cuidadosos para saber por dónde se está llevando esta acusación. Y mientras tanto, lo que pasa en Red Bull, eh, ya lo comentamos: pues Mercedes del otro lado ya presentó el W15, el prometedor monoplaza con el cual competirá este año. Eh, destaca, me parece. Eh a nivel estético que predomina nuevamente el, el gris en la marca y en la escudería alemana y bueno pues ya estaremos hablando más adelante de lo que va a deparar esta nueva temporada de la Fórmula 1, será el último monoplaza de Lewis Hamilton. Hamilton. Que le hicieron caso y le hicieron ciertas modificaciones al Mercedes para acoplarse más al estilo de manejo de Hamilton. También presentaron el McLaren hace unas horas, se parece mucho al Red Bull, dicen que le copiaron ahí algunas cositas, vamos a ver si le sale la estrategia al equipo de Oscar Piastri y bueno, las corridas de todos podrán seguir en en la Ciudad de México, una jueza de distrito, Sandra de Jesús Zúñiga, negó la suspensión definitiva a la asociación Todas y Todos por el Amor a los Toros. En redes, el diputado social, local, perdón, independiente, Jorge Gaviño, uno de los impulsores del amparo contra este tipo de actos, insistió en que presentará todos los recursos legales procedentes para interrumpir, pero me parece que la temporada ya va a ir completa. Ya veremos el próximo año qué sucede con los toros aquí es en la correcto. Ciudad de México. Muy bien, ya está. Gracias a los gracias, dos. Clau. Gracias, Clau. Pia. Gracias, Alex. Vamos ahora a lo... Mejor del entretenimiento con Karen Villanueva. Karen, ¿cómo estás? Hola, Clau, muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien, adelante. Oigan, pues ayer hubo polémica aquí en mi sección de peso pluma. Había quienes estaban del lado de que no había sido un cuerno y quienes estábamos del lado de la verdad. A, a ver, a ver, vamos a aclararle a la gente esa maña que estás aplicando. Lo que yo dije al aire fue que con la evidencia que nos estabas mostrando, no se podía considerar que había una infidelidad porque solo lo veíamos en una mesa de un casino sentado al lado de una mujer <laughs> y caminando pegado a esa misma mujer. Así Después es. ya nos cambiaste la jugada. Hoy les traigo el video completo para a que ver. veamos cómo si era, pero a ver, al final yo lo que les decía es que como decía mi abuela cuando el río suena, agua lleva y si se sabía, <laughs> si se vea. No, ella me decía, "Mira, Karen, ojo de loca no se equivoca." Y ella se refería a que cuando te, tú presintieras algo y te dijera, "No estás loca." No estás loca, tienes toda la razón. Les voy a platicar cómo estuvo el rollo. <laughs> Tras la polémica de peso pluma agarrado de la mano de otra mujer, Nicky Nicole respondió, vamos a empezar por todo lo que ha pasado y luego vamos a lo del video. Confirmó que dio por terminada la relación. Este martes 13 y aparte, aparte en martes 13, oigan. No, deja tú San Valentín hoy. <laughs> y San Valentín hoy. Les contamos eh, que ayer que había un video que mostraba al cantante mexicano tomado de la mano de una mujer desconocida. O sea, que no vimos. Aquí les mostramos solo la primera parte, pero hay un segundo video donde es totalmente claro que le haga... Ahí está la mano, ahí está la mano. Es que queríamos aquí causar... Nos encanta el cine, entonces queríamos causar un poco de suspenso al respecto, pero bueno, ya está. Al terminar Latinos Diario, este la cantante es argentina... Este es el nuevo. Este ya es el completo. Ayer le enseñamos solamente el inicio. Esta parte. Y ahora, exacto, como por ahí. Y ahora ya vemos ahí claramente agarrados de la mano. Y ahí aparte, en el, o sea, como si nadie los viera, como si no fuera famoso. Si no, Pero bueno. Si, si no me equivoco, es el Encore, el, el casino. Así es. No vas caminando así, ¿no? O sea, no, totalmente de acuerdo, Clau. Bueno. En fin. La cantante argentina subió una historia a Instagram. En la imagen se lee... El respeto es parte necesaria del amor y lo que se ama se respeta. Añadió que aquello que se respeta se cuida y que cuando no te cuidan no hay respeto. Ella no se queda ahí y ahí es cuando con esta parte de que ella no se va a quedar ahí entendemos que terminan. Después agregó que con mucho dolor informaba que ella se enteró de la misma forma que el resto de la gente. Viendo Latinos Diario. Exacto. Exacto. Hubiera estado buenísimo, ya. Pero bueno, es decir, o sea, se enteró por los videos en redes sociales, lo cual se me hace una cosa bien gacha. Pero bueno, el mensaje... Terminó por hacerse viral en redes sociales, pero la verdad es que aquí tenemos que decir los dos lados. Hay un detalle adicional que fans de Peso Pluma han destacado: comenzó a circular otro video en el que aparece Nikki. Saliendo del aeropuerto, agarrada de la mano de otro hombre. Y fíjense cómo aparentemente cuando se da cuenta que le están grabando, lo suelta. Ahí está como quitando. Ah, y la pela mano. los ojos. O sea, eso, eso sí es señal inequívoca de que ya te agarraron en la movida. Además, según lo que pude entender en este video, uh -huh. eh, en el aeropuerto la estaba esperando peso pluma para recogerla. Esto fue en Los Ángeles, si no me equivoco, donde fueron los Grammys la semana antepasada, ¿no? Sí, exacto. Lo que no sabemos es esto justo, la temporalidad de estos videos. O sea, esto apenas acaba de viralizar y recordemos que de repente pasa que el que se viraliza primero gana, en este caso el que se viraliza primero pierde. Uh -huh. Se viralizó primero el de peso-pluma y entonces para todos peso-pluma le puso el cuerno, pero realmente está la teoría de que pudo haber sido de ambos lados. No sabemos cuál fue primero, si fueron al mismo tiempo, si ya habían terminado desde antes. Sí. Entonces, pues no sé. O sea, como que... Vamos a seguir de cerca lo que está pasando, pero yo creo que ahí está la situación. Y como bien dijo Clau, es 14 de febrero, vamos a seguir hablando de las infidelidades que han existido en el mundo del espectáculo, porque han sido varias, nomás les traigo tres ejemplos. Por ejemplo, la de Piqué y Shakira, muy mediática, muy sonada, hasta la suegra estuvo involucrada, la canción y todo ese rollo. Otra muy mediática tuvo como protagonista a Ben Affleck, que engañó a Jennifer López, pero miren, el amor gana. Ahí está, Peso Pluma y Nicky, tal vez se puedan perdonar después de un tiempo, no lo sé. Y del lado opuesto también tenemos a Kristen Stewart, que le puso el cuerno a Robert Pattinson. ¿Se acuerdan cuando estaba grabando todo lo de Blancanieves y así? Mi personal favorita podría ser Ross, a Rachel. Porque no estaban en un break y ya me entendieron los que vieron Friends. Y pues bueno, con eso cerramos esta sección de amor y amistad. Y fundamental para el transcurso del país, de la nación, para Vean, el camino de la nación. Y sí que esto está muy mediático. Ayer estaba bueno, a las redes sociales duda. lleno de esto, así que pues había que hablarlo acá. Ustedes cuéntenos si fue cuerno o no fue cuerno, qué opinaron. Muy bien. Les voy a platicar ahora de Netflix que anunció una nueva serie sobre la historia de las poquianchis. La titularon Las Muertas. Será una adaptación de la novela escrita por el autor mexicano Jorge Ibargüengoitia. Narrará la historia de los crímenes cometidos por las cuatro hermanas poquianchis en los años 60. Estará dirigida por el mexicano Luis Estrada que aseguró que buscará plasmar la vida de las hermanas, el ambiente de la época y los aspectos políticos y sociales de México en el siglo XX. Suena bastante bien y esto se pone mejor. El elenco estará conformado. El Encaso, ¿no? Sí, El Encaso. Arcelia Ramírez, Paulina Gaitán, Joaquín Cosío y Alfonso Herrera. Yo creo que esto promete bastante. Las grabaciones comenzaron este lunes 12. Grabarán en distintos estados, entre ellos Jalisco, y van a visitar, de hecho, algunos de los lugares en donde ocurrieron los crímenes reales. Serán seis capítulos, cada uno con una duración entre 60 y 80 minutos, yo creo que... Es una miniserie, se agradece cuando son miniseries porque tienen como, bueno, a mí, a mí esto me parece, hay un inicio, hay un fin, es muy concreto, va al punto y como que tienes un contenido del que no te cansas y te deja con ganas de más, pero bueno, termina. Netflix trae muy buenos estrenos últimamente, la verdad es que ayer justo hablábamos de, del tema de la realeza que iban a sacar, el príncipe Andrés y ahora este, entonces bueno, vamos a estar platicando de lo que traigan más adelante. Y ahora vamos a hablar de Brad Pitt, que denunció formalmente al empresario ruso Yuri Scheffler por amenazas. Esto está ligado a un litigio con el viñedo Chateau Miraval que tiene el actor en el sur de Francia y que originalmente compró junto con Angelina Jolie. Vamos a regresar a la sección del 14 de febrero, ahí les va. En algún momento, y sin decirle a Brad Pitt, Angelina Jolie vendió la parte que le tocaba a Scheffler, a este empresario. Es un empresario destacado, dedicado al comercio de vodka. Ahora, él quiere anular la venta Hizo Yoli, Brad Pitt la quiere anular porque legalmente no cumplió con ciertos procesos para hacerlo. O sea, no le avisó, ni siquiera tenía. Brad Pitt no sabía, entonces no tenía derecho a vender sin avisar. El problema es que desde que el ruso compró parte del viñedo, pues bien vivo, ha usado el nombre de Brad Pitt como si fueran socios. Sí. Obviamente esto no es verdad y, obvio, y claramente Brad Pitt se enojó. El actor no le responde porque este señor lo está buscando así de que, socio, ¿cómo va nuestro negocio? Y Brad Pitt de que no te. Conozco. Además, si te amenazó. Claro, así es. Él lo amenaza porque Brad le dejó de responder. Creo que de ahí viene como todo el rollo. Ya. Entonces, eh, pues veremos qué pasa más adelante. Estaremos al pendiente, pero bueno, este también fue otro divorcio que, que salió bastante mal. Muy bien. Eso es todo. Gracias, Karen, por este 14 de febrero tan motivador. <laughs> Disfruten su Día del Amor y la amistad a todos. Ya está. Antes de despedirnos, le dejamos la agenda de este miércoles 14 a las 11 de la mañana. Hay sesión en la Suprema Corte de Justicia. Resolverán el juicio político en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano. Así que va a estar bueno, sabroso el día en la Corte. También la validez o no del proceso de elección del fiscal del Estado. Al mediodía también hay sesión en la sala superior del Tribunal Electoral. Igual vamos a estar al pendiente. En nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, les doy las gracias por acompañarnos en Latinos Diario, completamente en vivo por Facebook, YouTube y Twitter de Latinos. Si ustedes no nos pudieron acompañar ahorita en vivo, ya saben que ahí seguimos para que nos vean el resto del día y también las plataformas de podcast de Amazon, Apple y Spotify. Soy Claudio Ochoa Huerta, nos vemos este jueves en punto de las 9 de la mañana. Pásela bien.